tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Temas que vamos a abordar en el programa de hoy. Enfermedades de manos, pies y boca. Vamos a hablar de alergias de primavera también y herramientas para mejorar nuestra calidad de vida. Así que de esta manera comienza el programa. Ha llegado la farmacéutica Cecilia Balinotti y el tema me parece sumamente interesante que vamos a abordar en el comienzo del programa porque habla de las herramientas que podemos utilizar para mejorar nuestra calidad de vida. Bienvenida, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo bueno, estás? Bueno, sos integrante de una ONG que tiene la mirada puesta en qué. Mira, yo trabajo en una ONG que trabaja en prevención de suicidio, en resiliencia y mejora de la calidad de vida. Se llama Global PSI. Ajá, Global PSI. Y, perfecto. Global PSI. Ok, bueno, y vamos a empezar a encarar entonces este tema de, ¿qué es lo que nos pasa cuando tenemos un problema y nos parece algo muy gigante, algo que no podemos enfrentar? O sea, situaciones que son las normales y habituales en la vida, no excepcionales, porque todo el tiempo está ese todo tipo el tiempo, de situaciones. Todo el tiempo, a todos nos ha pasado algo en algún momento. Siempre, que claro. Lo podemos asociar a un duelo, porque un duelo no simplemente es la pérdida de un ser querido, es pérdida del trabajo, un hijo que se fue a vivir a otro país, un problema económico porque perdió el trabajo, claro. Un montón de cosas que pueden ser vistas desde el lado del duelo, que significa dolor. Entonces, es interesante tener una mirada sobre el tema de cómo atravesarlo y qué hay que atravesarlo también, ¿no? Claro, en realidad el duelo es un camino que hay que atravesar, que tiene un montón de sentimientos muy complejos, muy difíciles de llevar. Desde el dolor, la angustia, la rabia. También. Y después que se va atravesando ese camino, se puede ir, digamos, a encontrar un poquito la luz. Pero sí o sí ese camino hay que atravesarlo. Sí, porque a veces, viste, que se intenta tapar las cosas, sí, ¿no? Pero la idea es que busquemos herramientas que nos ayuden a atravesar ese camino. Que yo le llamo camino del duelo y camino de las lágrimas. También. Porque a veces van combinados, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de herramientas que por ahí las podemos tener a la mano. Sí. Y nos pueden ayudar a atravesar ese momento. Y darnos cuenta también, yo creo que es importante cuando son situaciones así, que no somos únicos, que a todo el mundo le suceden las cosas, ¿no? A todos nos pasa, a todos nos pasa. A todos nos pasa. Lo único es que no todos lo atravesamos de la misma manera. Claro. Por ahí lo podemos trabajar desde un lugar, o porque recibimos ayuda, o porque tenemos o estamos en el sistema de salud, o tenemos a alguien que nos puede ayudar, pero no todos lo atravesamos igual. ¿Qué sería el consejo o lo que vos dirías que es importante una persona que está ante cualquiera de estas situaciones? ¿Qué es lo que debe, que siente que hay algo que le está pasando, pero que a lo mejor no sabe expresarlo? Mira, primero es identificar que algo nos está pasando. Okay. Ver dónde estamos parados. Reconocerlo. Reconocerlo, claro. Buscar ayuda. Después tenemos las herramientas que desde la Organización Mundial de la Salud se llaman de las 4D, que son fundamentales. Ajá. Vos tenés el descanso, la dieta, el deporte y el despeje. Esos son importantísimos y tienen que estar los cuatro. Claro. Generalmente cuando atravesamos por un dolor, uno de los cuatro o los cuatro están faltando. Están faltando, desaparecen. Entonces, bueno, cuando uno habla de dieta, habla de una alimentación saludable y adecuada para cada edad, no dejar de comer. No. Lo mismo el deporte. Una persona de 15 años no hace el mismo deporte que una de 50. No. Y aún teniendo 50, tampoco. A lo mejor. Después el descanso, que es fundamental. 7-8 horas de descanso, sí o sí hay que tenerlos. Y me gustó lo del despeje que dijiste. Y lo del despeje, que es el último, el que es sumamente importante y que, aunque nos alimentemos bien, descansemos, hagamos deporte, a veces el despeje no lo tenemos. ¿Qué significa el despeje? El despeje significa, por ejemplo, vos estás comiendo en tu casa y estás con el celular. Seguís con el trabajo. Sí, es cierto. Entonces, el despeje significa el celular a un costado, aprovechar de la familia, de los hijos, de la cena familiar, o si saliste con amigos,
lo mismo, aprovechar ese momento, ir a una plaza a tomar sol, que ya el sol actúa como antidepresivo. Claro. Tomarnos vacaciones, como sea, no necesariamente tenemos que hacer un viaje espectacular. Claro. No. Pero sí, todo eso del despeje es sumamente importante porque nos saca del problema del momento. Porque todo lo que le decimos a la mente se lo cree. Se lo cree y aparte lo agranda y después ya es bastante difícil, ¿no? Sí, porque sí. También hay a muchísima gente que tiene siempre un pensamiento negativo de derrota, de que le va a ir mal, de conspiración alrededor, no sé, tanta cantidad de cosas. Bueno, ¿no? Eso es un poco ese tipo de pensamientos negativos. Sí. Hace que nuestra mente se crea que estábamos por pasar algún problema, entonces empieza a liberar un montón de sustancias que nos prepara para lo que llamamos la pelea. Claro. ¿Viste cuando pasa algo que decís no sé de dónde sacó fuerzas? Bueno, eso es porque realmente el cuerpo libera un montón de sustancias que hace que podamos enfrentar esa situación. Pero si estamos continuamente pensando en negativo, el cuerpo está como continuamente liberando sustancias. Claro, y eso a la larga nos enferma, nos estresa. Por eso hablamos de la psiquiatría positiva, de pensar un poco más en positivo, más que en negativo, porque está probado que un porcentaje altísimo de lo que pensamos en negativo no ocurre nunca. No, claro. Entonces, eso es interesante, detenernos ahí un poquito. Hay que analizar la vida de cada uno de nosotros. Cada vez que hemos tenido un insomnio por algo que nos preocupa o alguna situación que creemos que va a pasar, muy pocas veces pasa después. Claro. Y todo ese periodo que estuvimos tan angustiados y tan mal, ¿por qué? ¿No? Al cuerpo no le hace bien. No. Porque si bien esto que yo te decía de que el cuerpo libera cosas para defendernos, está bueno cuando realmente va a pasar. Pero si no va a pasar, no tiene ningún sentido que lo liberemos. ¿Vos sabés que el otro día escuché algo que no sé si es tan así, pero que lo relaciono? Decían que la mente, aparte, o nuestro cerebro, lo que recibe es lo que nosotros estamos emanando. Y que si sos una persona que no sonríe en todo el día, en cambio, si haces un esfuerzo, aunque estés sola, de sonreír, el mensaje que llega es que estás bien. Bueno, es re amplio esto que vos decís porque... No sé si es cierto, pero me gustó como idea. Porque pensé eso se asocia con la empatía. Claro. Cuando vos vas caminando y una persona te sonrió, vos ya la ves distinto. Cierto. Eso tiene que ver con la empatía, que también es otra de las herramientas que se trabaja y se construye. Y la empatía es ponerte en el lugar del otro. Sí. La escucha activa que puede ayudar registrar al problema. Registrar al otro. Claro. Y la inteligencia emocional... que es un poco aprender a reconocer nuestras emociones, buenas, malas, y a regularlas. Muchas gracias. Bueno, gracias. Para que mejoremos nuestra calidad de vida y tengamos bienestar. Yo no digo felicidad, digo bienestar nada más. Con eso ya estoy muy contenta. Gracias, bueno, Cecilia. Gracias a vos. Nos vamos a la pausa y ya estamos de regreso. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. ¡Qué felicidad sentirse bien! Muy bien, ha llegado la farmacéutica Patricia Rusiti. Hola Patricia, hola, ¿cómo estás? Noches, bienvenida, ¿cómo estás, mi querida? ¿Cómo anda? Bien, todo muy bien. Bien, gracias. Bueno, vamos a hablar contigo de enfermedades de varios lugares, de manos, pies y boca. Mano, boca, pie, y yo la llamaría mano, boca, ano, pie, porque tiene que ver con la parte entérica, con también la parte intestinal, que es la enfermedad de coccide, que es un virus que se descubrió en Estados Unidos, por eso le dieron el nombre, lo tipificaron, y que es una enfermedad que afecta a los niños de jardín de infante, o sea, en general, a los niños menores de 5 años. Menores de 5 años. Menores de 5 años. Ajá. Puede afectar también a adultos mayores o adultos que tengan por ahí una inmunidad más deficiente, digamos. Claro. Pero sí a los niños en principal. Ajá. Y aparte, ¿por qué? Porque la higiene en los niños es mucho menor, porque el contacto por ahí con la cola, con el poco lavado de manos en el baño. Exacto. Y estar en un grupo en el jardín, que manosean juguetes, que estornudan, hace que esta enfermedad se disemine mucho más rápido. ¿Y esa enfermedad es un virus? Es un una virus bacteria enteral. Que... Virus enteral. Ajá. La parte intestinal. Sí. Y entonces llega por método de la materia fecal, llega hacia la boca
o también puede llegar a la parte respiratoria. Ah. Este virus lo que produce, en general las madres pueden ver, a lo mejor le llama la atención y comienza con un pequeño salpullido de las manos, uh-huh. algunas ampollitas en la boca. Ese es el segundo día de la enfermedad. ¿Ampollitas aftas? Aftas, esas sí. ampollas se transforman en aftas, en llagas muy profundas, en vesículas, que pueden estar por dentro y por fuera de la boca. Uh-huh. Y lo curioso es que afecta las manos y los pies. Mirá. Y también la cola, o sea que es sí. un virus completo. El tema es que es tan específico que a veces que hasta que lo diagnostican tarda y el niño comienza a tener fiebre, mucho dolor en el bucal porque es muy doloroso y eso conlleva que puede estar deshidratado porque no puede beber agua. No puede tomar, no puede comer. Es una enfermedad que no es grave, no es para asustarse, pero el periodo de incubación, que son más o menos 10 días, lo pasa muy mal porque la fiebre te trae muchos problemas. ¿Y cómo se detecta? ¿Con un análisis? Se detecta por análisis de materia fecal o por estudio de esputo de los bronquios, porque a veces también afecta la parte bronquial, o hisopados de garganta. Esa es una forma de poder detectar y tener certero que es un virus. Se lo llama también en Argentina el virus de la fiebre aftosa humana. Porque tiene características muy parecidas a la aftosa del animal. De los animales, que claro. tienen pezuñas. Claro. Porque el tema que afecta, que es algo también muy curioso de la enfermedad, afecta las uñas. A los niños se les puede caer las uñas de las manos y de los pies. Mira. Sin dolor, sin ningún potencial. Es como si corta el crecimiento de la uña. Uh-huh. El virus afecta el crecimiento de la uña y entonces hace que se descamen, se caigan. No le duele, no tiene ningún tipo de dolor, pero sí. Pero pasa eso. Es muy curioso lo de la enfermedad. Claro. Luego, a los 7 meses, vuelven a generarse las uñas y en los pies por ahí tarda un año, pero no es para asustarse, pero es para saberlo. Está bien. Ahora, ¿esta enfermedad se contagia? ¿Es contagiosa? Sí, muy contagiosa. Por eso decías una enfermedad de jardín de infantes, porque es cuando los chicos empiezan a tener Normalmente pedimos a los padres que cuando tienen niños con fiebre y algún tipo de erupción, no lo manden al colegio inmediatamente. A veces lo que pasa es que, bueno, el trabajo todo hace que los padres tengan que enviarlos, ¿no? Pero porque muchas veces eso hace que falte después todo el colegio, porque realmente se contagian todos inmediatamente. Inmediatamente. Y contagia igual que la varicela. Ese granito que tiene en la mano o en la boca o en los pies, se hace una ampolla, esa ampolla revienta, esos líquidos que supuran son muy contagiosos, entonces contagian los chiches, todo lo que tocan. Uh-huh. En la casa lo mismo, hay que tener una toalla especial para la criatura, un alimento especial, fundamentalmente el alimento. No tiene que ser ni caliente ni salado. Todo lo que pueden tomar es frío. Los pediatras les recomiendan muchas veces gelatinas o helados para aliviar la inflamación. La inflamación, tan porque fuerte debe que ser tiene. Claro. Y es muy contagioso en el momento que está la ampolla supurando. Claro. Tanto de la boca como de las manos. ¿Y qué duración puede tener esta En la enfermedad puede estar incubándose 10 días hasta que comienza el primer síntoma. Sí. Y otros 10, 15 días hasta que se va el último, hasta que cicatrizan todo tipo de heridas. Mm. Ese es el momento más o menos. El contagio se da durante todo el tiempo de la enfermedad. Mientras las cicatrices, mientras los granos, mientras las ampollitas estén supurando, y la boca también, Ah, ok. Sí, tiene que estar todo cicatrizado para poder volver a las clases. O sea que ya los pediatras están. Es una enfermedad muy de muchos años, no es de algo muy nuevo. Lo que pasa es que es poco conocido. ¿No? Claro, ahora está identificada, tipificada, pero es muy conocido en los jardines que los chicos sufren de esto. Claro. Las manos se transforman a veces como si fuera un sarampión. Son pequeñas petequias todas juntitas y da la impresión de sarampión. O sea, es muy, muy extraña la enfermedad. Bueno, ¿viste qué pasa con los chicos? Cuando los chicos los mandás, empiezan a ir al jardín, empiezan a aparecer los contagios. El hecho de la sociedad nos pasó con el COVID, el hecho de vivir en forma de sociedad nos hace contagiarnos. Pero también nos provoca que tengamos defensas, ¿no? Sí, también eso. Bueno, otra cosa que se descubrió después de los 2 años que tuvimos de COVID, que estuvimos aislados, es que perdimos mucho de lo que es la inmunidad de rebaño. La inmunidad entonces de rebaño. Ahora estamos un poquito expuestos a estar con esas inmunidades más bajas y contagiarnos más fácil de todo. Hoy en día hay múltiples virus en Argentina. Tenemos bronquiolitis, influenza, COVID en versiones más leves. Y aparte de eso agregamos este virus que ¿Cómo es que se llama? Coxide. Coxide, exactamente. Perfecto. Bueno, y entonces, un nuevo virus para pero aprender. Lo llaman en general acá en Argentina como fiebre aftosa argentina o enfermedad del pie, mano, boca. Claro. Y yo le agregaría ando porque tiene que ver mucho con tiene la materia muchísimo fecal. Que ver, claro, directa la relación. El primer foco de contagio que tenemos. Patricia, muchas gracias como siempre. Gracias a vos, como siempre, muy amable. Nos vamos a la pausa, ya estamos de regreso.
llega la farmacéutica Silvia Ciano y últimamente se habla bastante de una patología denominada SIBO. ¿Qué nos podés decir? SIBO son las siglas en inglés de un síndrome conocido como sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, que quiere decir que hay más bacterias que las que deberían estar en ese lugar, un lugar donde no debería haber tantas. En otros lugares del organismo tenemos también bacterias, como puede ser en el colon, pero siempre el intestino delgado tiene un número muy pequeño en comparación con otros tramos. Se cree que este sobrecrecimiento no es un proceso infeccioso y que puede ser causa de una translocación desde el colon hacia el extremo superior del intestino delgado. Este aumento, conocido como disbiosis, hace que los alimentos fermentables fermenten y causen muchos de los síntomas. Algunos de estos síntomas son similares a los del colon irritable, pero las causas son diferentes. Los síntomas más habituales son la hinchazón o distensión abdominal que va aumentando a lo largo del día, digestión pesada, sensación de dolor, alteración en las deposiciones. Hay personas que solo presentan como sintomatología hinchazón con algo de dolor, sin modificaciones en la defecación, y hay otras que presentan más diarrea o más estreñimiento, dependiendo del gas que generen las bacterias. Otra diferencia es que se puede complicar con síntomas extradigestivos. ¿Por qué hay diferentes sintomatologías y se hace difícil el diagnóstico? Los síntomas dependen del exceso de bacterias que genera un exceso de gases al fermentar los alimentos. Existen tres tipos de SIBO en función del gas que generan, que puede ser hidrógeno, metano o sulfuro de hidrógeno. Las causas del sobrecrecimiento son múltiples, pueden ser una disminución del ácido del estómago, insuficiencia pancreática, alteración de la función intestinal, tratamientos, como por ejemplo con antiácidos, antibióticos, antiinflamatorios, que pueden alterar la microbiota normal. La alimentación puede ser un factor predisponente, ya que algunos alimentos pueden generar inflamación, como por ejemplo algunos ultraprocesados, como azúcares refinados, y también los denominados FODMAP, que incluyen fructosa, lactosa y otras moléculas que aumentan el contenido de agua del intestino y son rápidamente fermentables. Hace años se hacía un aspirado intestinal para hacer un recuento de la cantidad de bacterias que había en el intestino. Actualmente se usan pruebas menos invasivas. Se hace un test de gases aspirados en los cuales se les da al paciente un azúcar que no se absorbe para que llegue al intestino y allí las bacterias lo fermentan. Antes de la prueba se mide la cantidad basal de gases generados por el paciente y después se van tomando medidas en diferentes momentos tras la toma del azúcar. Según la cantidad de gases generados, se sabrá el tipo de bacterias que hay. Se utiliza para las bacterias que generan hidrógeno y que generan metano. Pero todavía no hay una prueba para las bacterias reductoras de sulfuro. Teniendo en cuenta lo que nos contaste, ¿existe un tratamiento específico? El tratamiento va a ser diferente para cada paciente. Lo fundamental es encontrar la causa que lo ocasiona. Como te contaba antes, a pesar de que el SIBO no es una infección, al haber más bacterias de las que queremos en el lugar, se trata con antibióticos. El tratamiento es eficaz y seguro y debe ser siempre indicado por un profesional después del diagnóstico. La alimentación es también un pilar importante del tratamiento, ya que se deben restringir los alimentos fermentables que mencionamos. La restricción alimentaria disminuye los síntomas mientras tanto se hace el tratamiento con el antibiótico. Pero esta restricción, por ejemplo, de fibras, también tiene consecuencias en el intestino grueso. Por lo tanto, este tipo de alimentación tiene que ser pautada por un profesional y limitado en el tiempo. No es aconsejable mantenerla por periodos indeterminados porque las consecuencias a largo plazo pueden ser graves. Por último, recomendar que no se autodiagnostiquen y siempre consulten con un profesional. Gracias, Silvia. Ha llegado la farmacéutica Diana Parma. Vamos a hablar de alergias de primavera, de esta estación que estamos aquí. Sí, sí, ¿cómo ya te va, Diana? ¿Qué tal? Gracias. Bueno, llega la primavera y sabemos que empiezan a manifestarse, ¿no? Sí. ¿Qué son alergias específicas de esta estación o por qué aumentan ahora? La alergia es una enfermedad crónica. Sí. Pero en esta época del año, algunos pacientes tienen más síntomas. Más, empiezan claro. con más problemas y sobre todo por los pólenes. Claro. Sí. Es una época que hay mucho viento. ¿Y por qué hay mucho viento? Porque hay muchos árboles, plantas, arbustos uh-huh. que necesitan reproducirse.
Claro. Y el viento es lo que en la mayoría de los casos traslada provoca el polen de sí una planta a la otra para que ocurra, claro, esa fecundación. Uh-huh. También hay insectos que llevan, y justo los que tienen las plantas que tienen flores, sí, muy lindas, divina, bueno, ahí van los insectos que trasladan, ah, de una a la otra. O sea, esos no son los más peligrosos. Los más, no, peligrosos son los que no tienen tantos colores y que el método de trasladar el polen es a través del viento. Del viento. Ahora, aparece la estación, aparecen los vientos, sí, aparece esta polinización, uh-huh, aparece todo esto. ¿Qué síntomas aparecen en y las personas? Depende por dónde ese polen ingrese al organismo. Ah. Si ingresa por la nariz, tendremos, sí, una rinitis. Claro. Si ingresa por la nariz y la boca, eso va directo a los pulmones y podemos tener asma. Mm. Y si ingresa por los ojos, ¿qué tenemos? Ojos. Conjuntivitis. Claro. Entonces, es una enfermedad, esta alergia, total, específica de primavera, que involucra esos tres, sí, digamos, grandes grupos. Todos los síntomas de la rinitis, del asma y de la conjuntivitis. Y de la conjuntivitis. ¿Si se pueden prevenir de alguna manera? Y sí, podemos prevenirlas. Es difícil, sí, sobre todo cuando vivimos en lugares donde hay árboles, por ejemplo, los plátanos, sí, que está lleno. Está lleno porque ¿quién se le ocurrió? Bueno, ¿no? Bueno, ahora hay gente que se está ocupando de este, sí, medio ambiente. Sí, de que no se sigan plantando. Exactamente, plátanos. Entonces se está tratando de... Es un árbol bellísimo, sí, sí, pero sí, es un árbol que provoca realmente muchísimo. Y también, sobre todo en las ciudades, donde claro, además el polen se recubre de sustancias polucionantes. Ah, también. En las ciudades donde hay mucho diésel, mucho combustible, y eso todavía es más alérgeno. Claro. Y entonces los cuadros son todavía más graves, más severos. Y teniendo en cuenta, por supuesto, la predisposición genética del paciente, claro, y también el tabaquismo que influye, sí, y que hace que haya pacientes que tengan síntomas más severos. Mucho más severos. Exacto. Ahora, ¿se pueden tratar? Sí, se pueden tratar. Digamos, sí, lo primero que hay que hacer es tratar de evitar el alérgeno, en este caso el polen. Sí. Entonces eso, bueno, tratando, por ejemplo, difícil, sobre todo a la primera hora de la mañana y última de la tarde. No abrir las ventanas. No abrir las ventanas y tratar de esos días de alta polinización, sí, no salir, tratar de quedarse dentro. Uh-huh. Y con las ventanas cerradas. Hay que ventilar un ratito nada más, pues si no el polen ingresa. Ingresa y después, se te queda en todos lados. En la ropa. Claro. Por eso hay que tener cuidado donde tratar de colgar la ropa que se lava dentro del interior, porque si no uno la cuelga en el exterior, el polen se pega a la ropa. Se pega a la ropa, exactamente. Se la usa, sí, claro. Bañarse, lavarse, porque también queda agredida en el cabello, claro, en la ropa que uno trae. Entonces en hay todo, que... Eso es todo lo que es cuestión de medio ambiente. Perfecto. Es fundamental. Okay. Y después, por supuesto, tenemos medicamentos que ayudan. Uh-huh. Hay medicamentos de venta libre, sí, medicamentos venta bajo receta. Por supuesto. Acá hay mucha automedicación con productos de venta libre de los pacientes, porque claro, hay muchos antialérgicos, antihistamínicos. La histamina... ¿Y eso pasa como con los antibióticos, que de tanto usarlos después pierden efectividad? No, pero tenemos que tener en cuenta que siempre los medicamentos pueden tener algún efecto adverso. Adverso, y depende del, sí, caso de cada paciente. Claro. Entonces es importante que, a pesar de que hay un medicamento a venta libre, que el paciente lo puede comprar sin receta, consulten con el farmacéutico para que los asesore y siempre tener la consulta médica pendiente, siempre, porque hay casos más severos, claro, donde necesitan medicamentos venta bajo receta y que necesitan de la indicación médica. Ahora, Diana, dicen también que se ha evolucionado mucho en la forma de los medicamentos, porque antes un medicamento para la alergia te volteaba. Exacto. O sea, no podías ni siquiera manejar, no podías ir a trabajar, ajá, porque realmente era, claro, impresionante. Ahora están los de última generación, última generación, que son los que se recomiendan y son estos que decimos que son efectivos igual. Son efectivos igual, pero no producen somnolencia. Claro. O sea, son fundamentales. Y además después existen muchos corticoides inhalados, sí, spray nasales también, que entonces en casos más severos van desinflamando, claro, y entonces evitando esa gran, todo, congestión. Sí. Están los descongestivos que se pueden usar unos poquitos días porque hay pacientes que después no pueden ni dormir, de noche se congestiona mucho. Entonces, todos son tratamientos, y esto es un tratamiento paliativo. Está bien. Digamos, para cubrir esos síntomas, sí, sí, que tiene el paciente. Sí, para ayudar a transitar esta etapa. No es una enfermedad brote, que se cure. No. La inmunoterapia puede ayudar un poquito y que, okay, para casos determinados el médico lo va a indicar porque hay pacientes, vacunas, que, exactamente, vacunas, claro, inyectables u orales. Sí. Que en algunos casos eso ya puede variar el curso de la, está, enfermedad. Está bien. Bueno, y eso siempre es la recomendación, gracias, del profesional. Exacto. Diana, como siempre, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, ¿eh? No, al contrario. Gracias por, gracias, estar a vos, en el programa. Nos vamos a una pausa. Ya estamos. Thank you.
Llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Recuerde, nuestro Facebook es Con Vos 24 Horas. Gracias.